Ya era mi hora de decir adiós. Ahora vamos en camino a ver a mi amigo Sonu. Sonu Opa. Sonu es... ay, es como nuestro mejor amigo aquí en Corea. Así es que ahorita lo voy a ir a ver. Aquí se llama Gwanghwamun Square, que es la plaza de Gwanghwamun. Gwanghwamun básicamente es esto. Y todos estos puestecitos que están aquí son de... son muy tristes. Miren, les voy a enseñar. Hace 3 años, en abril del 2014, hubo un accidente. Se hundió un ferry que venía con, pues, gente, pero en específico venía como... ¡Hola! Este barco, este ferry venía con toda una generación de estudiantes que iban a un viaje de Corea a Jeju, y lamentablemente el barco pues tuvo un problema y se hundió, y las personas que venían ahí en realidad no hicieron el trabajo como debían, y al final de cuentas todos estos niños se quedaron atrapados, encapsulados dentro del ferry. Entonces pudieron rescatar como menos de 20, incluyendo ahí ya el director de la escuela y un par de maestros. Y esto le pegó mucho a todo el pueblo de Corea, ¿no? La verdad es que fue algo bien triste. Se sentía todo el país muy triste. Y apenas este año, cuando quitaron a la presidenta de su lugar como presidenta, lograron sacar el ferry de mar y del mar, y pues recuperar algunos de los cuerpos que todavía estaban perdidos, ¿no? Entonces, por eso es que los papás de los estudiantes que no habían encontrado, habían puesto todo esto aquí, llevaban 3 años aquí. Bueno, digo llevaban, pero llevan 3 años aquí. Y siguen inconformes por cómo se dieron las cosas, por cómo sucedió todo. Y la verdad es que yo también estaría súper inconforme, porque cuando se hundió, llegó una grúa a rescatar el barco, y la presidenta ordenó que no se hiciera nada, y decían es que es muy peligroso levantarlo, pero al final de cuentas, pues si ya llevaban días ahí, pues ya habían fallecido todas las personas, pues digo, pudieron haber recuperado esos cuerpos desde hace 3 años y no lo habían hecho. Entonces por fin apenas lo hicieron, y creo que para toda la gente de Corea fue como un alivio que lo hayan hecho. Por eso ahorita ya tienen la foto del barquito ahí recuperado. Y ahorita vamos a atravesarnos por este mercadito para ver a nuestro Sonu Opa.
Miren, aquí nos están haciendo todo. Ahí está su nuapa. Quiere tomar fotos de mí disfrutando el paisaje. No sé para qué va a usar esas fotos, pero dice que va a tomar fotos mías. Así es que si lo ven detrás de mí tomando fotos, mírenlo. Y aparte, nos vestimos del mismo color. Si lo ven tomando fotos mías, ya saben por qué. Miren, aquí está llegando ya el otoño. Miren, este es el Museo de Arte Contemporáneo. Por si quieren ir, está aquí al lado del palacio. La verdad es que está muy padre y por dentro también está súper padre. Miren, ese edificio está increíble. Bueno, estructura. Winner of whatever competition. Ah, really? Yeah, young. They just copied from the small ones they sell everywhere. Possibly. Like young. I saw them at DDP. Oh. Esto también está dentro del museo, miren. Miren nuestro lugar, es muy privado. So very private. Miren, nuestro restaurante es muy tradicional. Él es mi opa favorito. Y es un cuarto solo para nosotros. Miren toda nuestra comida. Rare chance to eat this kind of thing. Then show it to your mom. Miren al muchacho, qué profesional. Ay, creo que no se ve. Ay. You know what? What? We have only... This is... Pedacitos de kimchi, vean. Este lugar está increíble, la vista. Oh, ese es el palacio de Guamamón. Venimos a esta azotea que está increíble. Miren. Es que no le gusta que lo enseñe. He has everything in the country. I he know. Has I look so pretty. He has BMW and all nice booze. I know.
Ya salimos del lugar con la vista increíble y estaba muy bonito. Es que él no le gusta que lo vaya. Prefiere voltearse. Pues ya terminamos, ya se acabó nuestro día de hoy. Así es que voy a terminar el video de aquí porque rara vez he estado terminando los videos de aquí de Corea. Discúlpenme por eso, pero es que a veces uno está haciendo otras cosas o se me acaba la pila o cosas así. Así es que voy a terminar el video del día de hoy con él, que no quiere salir. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Here they are. Sorry, what's with my Spanish? Miren, les iba a enseñar este antes de irnos. Que si hablas inglés. ¿Coreano? Pollito con cerveza. Miren, abrazo, dale.